Todos, el día de hoy, como les prometí, voy a hacer una secuela del vídeo de los mods eliminados, pero esta vez con el tema de los mods que podrían regresar a Funky Friday. Respecto a la encuesta que hice, no se preocupen que el próximo vídeo haré un gameplay de un juego diferente. También quería darles gracias ya que hemos logrado superar los 18.000 suscriptores y estamos a punto de llegar a los 20.000, y con relación a esto, solo el 6,2% de las personas que ven mis vídeos están suscritas, así que suscríbete para ayudarme a llegar a los 20.000 suscriptores, y si lo haces te daré una lámpara de Mickey Mouse XD. Sin nada más que decir, comencemos este vídeo. Como expliqué en el otro vídeo, había mods que fueron eliminados del juego Funky Friday, pero entre todos esos, un solo mod logró regresar al juego, siendo este el mod de Agoti, el cual fue añadido de nuevo porque los responsables de su funa se disculparon, haciendo que el mod sea desfunado. Si no entienden esto, busquen información sobre esto XD. Pero la razón por la cual digo esto es porque si el mod de Agoti regresó, entonces los otros mods tienen una posibilidad de poder regresar al juego siempre y cuando se hayan disculpado o demostrado que su funa fue fake. Para iniciar esto debemos tener en cuenta que los mods los cuales han tenido una funa muy grande, no tienen posibilidad de que regresen, siendo estos el mod de versus Brightside, versus Drift, versus Suicide Mouse y por obvias razones el de Mobus que estuvo en April Fools. El de Brightside porque aparte de su funa mencionada en el otro vídeo, tuvo otra funa, por lo que este mod está bien muerto sin posibilidades de regresar. El de versus Drift porque el creador está bien funado y no creo que Funky Friday lo vaya a querer agregar. El de Suicide Mouse porque tiene una funa bastante grande y con razones muy turbias. Y por último el de Mouse porque terminaron los April Fools y además su mod está funado. Con esos 4 mods muertos, y uno que ha regresado, nos quedan solo 2, el de Sky y el de Dix Bro. El de Sky tiene un caso muy particular, ya que en sí el verdadero mod de Sky, creado por BebePanzo está totalmente funado y no creo que regrese, pero existe otro mod que mucha gente ha apodado como la nueva Sky, que básicamente es una Sky 2.0 de otra dimensión, hecha por un creador diferente del original, por lo cual si este mod se concluye posiblemente tengamos a esta nueva Sky en Funky Friday muy pronto, aunque siempre recordaremos a la verdadera como la mejor versión. Ahora, el caso de Big Brother, este si bien es cierto fue funado por un comentario inadecuado hecho en Twitter, pero tiempo después el creador demostró ser inocente, y muchos youtubers le hicieron vídeos al respecto afirmando esto, y la razón de por qué el creador escribió esto es porque había un tipo que lo iba a doxear si él no hacía esto, y pues como el creador es un menor de edad, el tipo se aprovechó de esto arruinando su proyecto. Pero ya con todo esto dicho, Skizelgizel, o sea el creador de dicho mod, está haciendo una nueva semana para su mod y posiblemente cuando ya lo termine podamos ver el mod completo en Funky Friday. Sé que hay mods que ustedes quieren que regresen como el de Suicide Mouse, ya que mucha gente en el anterior video estaba comentando que ese era su mod favorito, pero nosotros no podemos hacer nada para que las personas recapaciten y arreglen todo lo malo que han hecho, eso ya es cosa de ellos. Pero nadie sabe, posiblemente en futuros años hagan un remake de algún mod mencionado y tengamos esperanza que algún mod regrese por lo menos con esa versión alterna. Pero bueno, espero que este vídeo les haya gustado, no olviden suscribirse a este canal y dejar su buen like, también síganme en Roblox y únanse al grupo, si quieren jugar conmigo únanse al Discord, ya que es más fácil acordar un día para jugar. Yo soy Baxte y nos vemos la próxima.